Bienvenidos a otra cápsula de entrenamiento con Martí. Yo soy Rafael Yáñez y en esta ocasión les voy a enseñar diferentes dribblings para poder terminar ya sea en tiro o en colada. Vamos a hacer uno que es entre las piernas, pero por atrás, no va a ser el clásico. Vamos a lanzar primero la pierna contraria a donde queremos que vaya el balón y otra vez la pierna contraria. En el primer cono vamos a hacer este ejercicio y en el segundo vamos a hacer crossover con behind the back para salir botando y poder terminar en tiro o en colada. Un tip que te doy en los dos primeros conos para poder lograr hacer el crossover behind the back y entre las piernas variante, tenemos que agacharnos, soltar siempre nuestra mano y tener un bote fuerte para así poder lograr que el balón regrese solo y no estarlo buscando. En el cono derecho tenemos que hacer una colada con decisión. Apretamos el abdomen cuando estemos en el aire, botamos fuerte para que posteriormente logremos meter la canasta. En el cono izquierdo lo que vamos a hacer es botar fuerte, podemos hacer un step back o bien solamente llegar al cono y tirar. Bueno, esto fue todo en el entrenamiento del día. Nos vemos en la siguiente cápsula.